mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio, veamos que Jesús, en su oración al Padre, se preocupa de sus discípulos y de lo que les va a pasar en el futuro. Igual que durante su vida, Él los guardó para que no se perdiera ni uno. Pide al Padre que les guarde de ahora en adelante, porque va a estar en medio de un mundo hostil. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Sigue en pie la distinción. Los discípulos de Jesús van a estar en el mundo. Son enviados al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Pero no debe ser del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús quiere que sus discípulos, además, vivan unidos para que sea uno como nosotros y que estén llenos de alegría para que ellos tengan mi alegría cumplida. Y que vayan madurando en la verdad, santificarlos en la verdad. También el programa de Jesús para los suyos es denso y dinámico. Y está hablando del futuro de su comunidad, o sea, de nosotros. Estamos en este mundo concreto al que tenemos que saber ayudar sin renegar de él. No pedimos ser saciado del mundo. Es a esta nuestra generación, no a otras posibles, a la que tenemos que anunciar el mensaje de Cristo con nuestras palabras y sobre todo con nuestras obras. El Vaticano II nos ha renovado la invitación de dialogar con el mundo en el que los laicos, por ejemplo, están más sumergidos, pero también los religiosos y los ministros ordenados. Eso sí, se nos encomienda que no seamos del mundo, o sea, que no tengamos como mentalidad la de este mundo, que para el evangelista Juan es siempre sinónimo de la oposición a Dios, sino la de Cristo. Que no sigamos las bienaventuranzas del mundo, sino las de Cristo. Nuestro punto de referencia debe ser siempre la verdad, que es la palabra de Dios. En la Eucaristía, siempre que rezamos el Padre nuestro, pedimos a Dios, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal, que puede traducirse también del maligno. Andamos empeñados en una lucha entre el bien y el mal, con la confianza puesta en Dios, todos deseamos vernos libres del mal y ayudar a los demás a unirse también a la victoria de Cristo contra el pecado y la muerte. Sobre todo cuando recibimos en la comunión al que quita el pecado del mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien.